nos dice un bello himno. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, de los versículos 14 a 20. Llegada la hora. Se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Siempre ha sido un deseo de todos los seres humanos conocer un poco más y más sobre la existencia, sobre el espíritu, sobre la vida espiritual, sobre la presencia de Dios con nosotros, sobre la manera de poder relacionarnos con Él, de cómo darle gusto a Dios, de cómo ser realmente fieles al querer de Dios. Antiguamente, los primeros escritores bíblicos, mientras se iba revelando toda esta belleza del misterio de Dios, llamaban a Dios como su protector, llamaban a Dios como aquel que les iba llevando a la libertad cuando salieron de Egipto hacia aquella tierra fecunda y prometida. Luego con el tiempo ya llamaron a esta realidad como alianza. Es decir, no era solamente como un libertador que guerreramente liberta a su pueblo y lo lleva adelante, sino alianza que significa unión íntima, que significa unidad, comunión de dos seres que se aman, de dos pueblos que se quieren, de personas que quieren marchar adelante, que tienen un mismo objetivo y por lo tanto tratan de conseguirlo con las diferentes cualidades, pero siempre yendo hacia el mismo final. Es una alianza. Por eso esta alianza viene a significarse en la mesa del pacto de la alianza de amor. Y es una mesa entonces donde el gran liturgo, sacerdote, es decir, aquel que hace sagrado lo que es profano, aquel que pan y vino lo hace sagrado, porque el Espíritu Santo está allí actuando en la gran celebración. Porque así como Jesús tomó pan y tomó vino, y por la obra del Espíritu y toda su fuerza de ser, sacerdote y salvador se convierte en cena de unidad y de intimidad. Así nosotros en la Eucaristía tenemos esa mesa hermosa y radiante en la cual se realiza, se continúa la alianza de Dios con nosotros, de Jesucristo, que desde la cruz, desde la cena y con la resurrección es llamado. Sumo y eterno sacerdote, aquel que sí nos ha traído la auténtica alianza, aquel con el cual estamos seguros que vivir con él y para él, nuestra vida se hace eterna, nuestra alianza es feliz, permanente y creciente. ¿No les parece misterios maravillosos que nos da el Señor? que podemos vivirlo con él. ¿Cómo es posible que yo en esta tierra pueda unirme con el cielo? Sí. ¿Cómo es posible que yo, pecador, pueda unirme con la misma santidad y gracia que es Jesús? Pues sí. Y medio excelente es la Eucaristía, donde en la mesa del amor el pan y el vino nos hace comensales de una alianza el Padre nos ofrece y cuyo gestor máximo es Jesucristo, el sacerdote, el que hace realmente sagrado y santo todo. Señor, que cada día vivamos en tu alianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.